Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a Gaby Pasión Perfumada. Bueno, y esta vez vengo con un video reseña eh, muy esperado para mí y quizá para algunos de ustedes también. Y es la reseña de Candy Love by Moro Love. Bueno, eh, como lo dije en mi Instagram cuando recibí el, el perfume de Emilce, del canal Moro Love, que si no lo conocen, lo voy a dejar en la caja de información. Eh, es una youtuber de perfumes con seis años de, eh, de antigüedad en esta plataforma dedicándose a lo mismo, a los perfumes. Y con una característica muy especial que la llevó eh, a ser, yo creo, particularmente en lo personal, eh, a ser la youtuber argentina de perfumes más famosa. Si ustedes conocen otra con más trayectoria que Emilce, me lo dejan en la caja de información, que tenga más de seis años en la plataforma, con, la, eh, con esa dedicación ininterrumpida hacia los perfumes y principalmente a los perfumes. Eh, tanto de diseñador como low cost, como argentinos, y que eh, es como que dio a conocer muchísimas marcas que veíamos en las estanterías y eh, les empezó a dar color y vida a este mundo de la perfumería en general acá eh, para todos los argentinos. Eh, como lo dije en mi, en mi Instagram, voy a ser lo más objetiva posible porque los que nos siguen saben que yo comencé siendo eh, una seguidora de eh, Moro Love, consumía mucho su canal y también consumía algunos que otros canales eh, de afuera, eh, pero siempre eh, elegí. Eh, suscribirme a su canal porque me gustaba la forma eh, de reseñar y lo que mostraba. Eh, la forma que tiene es de eh, llevarte a la góndola y probarlo. Y eso me gustó porque particularmente yo no, eh, si bien tenía algunos perfumes argentinos, no, no le daba la importancia y ella es como que le dio el valor, fue la primera que le hizo dar el valor a los perfumes hechos en Argentina, eh, particularmente. Y se caracterizó en el tiempo, esto es como una, un, una, un video historia, eh, en tomarse el trabajo, porque lo vi yo, la acompañé a hacerlo, de. Eh, tener una eh, sección en su canal que se llama Perfumes eh, y sus clones, y que eh, yo no conozco otra persona que vaya específicamente a tomarse el tiempo que tenía libre para comparar perfumes de diseñador con perfumes argentinos, eh, con perfumes eh, no argentinos como los de Sara. Eh, la eh, velocidad que tenía para recordar los perfumes, es decir, es este, 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 increíble, yo lo vi, eh, y era tal cual. Entonces, para mí es una gran youtuber y una gran conocedora de fragancias, y no lo digo porque después con el tiempo nos hicimos amigas, eh, porque... Gané uno de sus concursos y tuve la fortuna de conocerla en persona y desde ahí encontré una persona con la cual pude hablar no solamente de perfumes, empezamos hablando de perfumes y después empezamos hablando de la vida. Quise eh, 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 más o menos estar acorde a los colores de Candy Love. En el maquillaje, en mis uñas, en los colores de Morolov. ¿Cuál es el color de Morolov? El rosa. Básicamente es el rosa, en la man, es su, su vestimenta es o rosa, o blanca, o negra. Le gusta el plateado eh, más que el dorado. Eh, es una persona muy sencilla, muy sencilla y así como la ven, así es en la vida. Real, no hay dobles caras, y por eso eh, estoy tan contenta y tan emocionada de hacer esta reseña porque yo sé que es la reseña de un sueño. Eh, Candy Love tiene una edición especial: es el sueño de Milce de tener un perfume. Ese era su sueño. Eh, Acá tengo en representación una, una velita de sus, para sus ángeles. Y ese sueño eh, se cumplió. Y como yo siempre le dije, soñalo tan fuerte, tan fuerte, hasta que te lo creas. Y eso pasó. Porque Dios nos va poniendo, Dios, la energía, el universo, en lo que quieran creer. Nos va poniendo la gente en el camino que nos eh, lleva a nuestros sueños si realmente lo queremos a ese sueño, no un sueñito, no. Si, no. Un sueño con las ganas, con fuertes, eh, fuertes ganas y las cosas se van dando. Emil se conoce a un perfumista que no quiere llamarse perfumista, que es Pablo de Sentidos Aromas. Sentidos con Z por Zen. Después les voy a explicar por qué. Eh, que es realmente un artesano y un creador. Acá no es que Emilce vino a mezclar las esencias. Acá lo hizo un profesional con los gustos de Emilse. Que eh, y y hay cosas más que son secreto entre, como el todo, eh, entre el dueño del perfume y el que lo hace. Vamos, eh, sin más dilación, les muestro la edición especial de Candy Love. Candy Love en edición especial viene en lata, una lata de metal, porque ¿qué quiso Emilce con esta lata? Está el logo del canal, acá dice Candy Love, by Moro Love, acá está el, el, su logo, acá también lo tiene en la tapita. La lata es de muy buena calidad y el perfume va posado acá para que no se golpee con la lata. La lata, ¿por qué? ¿Por qué la lata y no una caja en la edición especial? Porque quería que la utilizaran o la reutilizaran para que guardaran algo que ustedes quisieran más. Ya sean, si es eh, un varón, sus relojes, las chicas pueden guardar, no sé, sus labiales, sus joyitas, eh, lo que ustedes quieran que... Eh, sirva para una lata después que se acabe el perfume o guardar otro perfume, porque vieron que las latas conservan muy bien en oscuridad y, en, y alejados de la humedad, muchos muchos productos. Bueno, entonces, ¿qué más quiso agregar? Acá tenemos el frasco de Candy Love, que es un frasco bien indie. Ahora les voy a explicar qué es, porque para mí es un perfume indie, que se lo dije a Emilce. Y le quiso agregar, vamos a destapar, hay que hacer fuerza para destaparlo. Quiero que miren bien, el atomizador no es a rosca, está presionado, está envasado al vacío. Tiene esta tela. Esta cinta de, de raso, puesta por, ellas mismas, por ella misma, por sus manos. Cada etiqueta fue pegada por ella misma. La tapa es así. Y cierra así. No hace tac, sino que es a presión. ¿Eh? Escucha. Está muy bien protegido. Como ven, le di bastante caña al perfume, como le dicen en España. Que también trae el perfume que, que no sé si lo va a seguir trayendo en las, en las otras ediciones. Un llavero con el símbolo del amor, que es el corazón. Y acá esta chapita que dice Morolove. Candy Love by Morolove. Que lo pueden usar de llavero o, si no, simplemente dejarlo de adorno en el cuellito del perfume porque se puede atomizar tranquilamente el perfume. Es como ustedes quieran: o lo llevan eh, o lo dejan en el frasquito, que es muy femenino, muy romántico, los colores que ha elegido. Y también en adentro de la latita viene esta tarjeta en la cual el, nos explican todas las notas que nos declara. Bueno, yo este perfume lo estuve testando una semana. Mañana van a ser, mañana lunes, va a ser una semana que lo voy testando en los distintos climas, como saben ustedes. Eh, en el frío y es un día de mucho frío, en el frío, en la humedad, en la lluvia. Y acá tenemos un perfume indie. Se lo dije ni bien, fueron mis primeras impresiones. Primero vamos a explicar qué es, les voy a explicar, les voy a leer mejor para que vean que no es idea mía, eh, qué es un perfume indie. Bueno. Un perfume indie sería una creación íntima y personal sin respaldo de grandes patrocinantes y productos de productores de cine o de gráfica, en la que el perfumista da rienda suelta a su creatividad sin atenerse a parámetros comerciales ni a ningún tipo de norma preestablecida. Eh, la esencia de lo indie sería la exaltación de la propia creación, la espontaneidad y, lo, y la originalidad de la creación. Se eh, mueve por circuitos muy especializados y el objetivo no es puramente comercial, eh, sino que le dan más importancia a la propia composición y al disfrute sensorial de los que quieran olerla. ¿Entendieron lo que es un perfume indie? Bueno, acá hay una creación en la cual Emilse tenía una idea de lo que ella quería sentir. Eh, como su perfume, como su marca, marca no de marca escrita, como su sello, su huella en el mundo, su huella en esta vida. Lo soñó y Pablo de Sentidos Aromas la ayudó a llegar a ese sueño. ¿Por qué? Porque Emilce no es perfumista. Emilce conoce las notas. Y sabía lo que quería. Sabemos que Milce le encantan los perfumes dulces. Dulces, dulces. Por acá tengo muchos perfumes. No sé si se ve. Acá hay muchos perfumes dulces que los puse en honor a ella. Algunos los compré por ella y otros los compré yo que tienen la nota de frambuesa como la que tiene este perfume. Eh, tengo también a su amado Coco Mademoiselle. Este perfume está en la versión o de Toilette, ella ama este perfume. Y tengo otro perfume que ella también quiere mucho que es La Emperatriz 3 de Dolce Gabbana, que para nosotras es el símbolo de nuestra amistad. También le gustan perfumes como este, como el Chris Shock, que es dulce, pero súper dulce no, lo quiero, no quiero sprayar porque si no va a ser una caramelería en esta bandeja tenemos caramelos y su ciel adorado Magic después tenemos Candyland que este lo compré cuando yo era suscriptora a su canal Candyland que es el dupe de bombón el controversial para mí, Violet Blossom, también dulce. El Cocot, que este me lo regaló mi hija, pero esto fue anterior a que seamos amigas. Y el perfume por excelencia, que tanto ella recomendaba que es el para ti. Entre tantos. Bueno, vamos a las notas de Candy Love o Candy Amor o Caramelo Amor. Esto es un caramelito. Bueno, acá nos dice en la tarjeta que viene en el, en el perfume, que es una fragancia frutal dulce. Las notas de salida son frutos rojos, cereza, vainilla, algodón de azúcar, caramelo. Las notas de corazón son... Eh, notas florales, no nos aclaran qué, qué flores hay. Eh, Pachuli, ámbar, notas de fondo son las violetas, que sabemos que a Emil se le fascinan las violetas. almizcle blanco, notas orientales blandas y resinosas. Bueno, las maderas blandas se ponen a pedido de... Eh, de Emilce, porque a Emilce no le gustan los perfumes amaderados. De paso, les, les hago un, como un pantallazo de la vida perfumeril de Emilce. Y acá que tenemos es un perfume netamente frutal para mí, con una duración y una estela de más de dos horas. Vamos este perfume va a tener una estela de dos horas más o menos. Es camaleónico, depende de la piel. Eh, es totalmente unisex para los, los hombres que les guste el, el dulce, que sé que hay muchos que les gusta el dulce. Yo lo probé en la piel de mi hijo para hacer un, un tester de cómo actúa en la piel de un hombre, que es totalmente el pH, diferente si bien. Todos los pH son diferentes. La piel del hombre aún tiene un agregado más a ser distinto. Y queda bien en las dos pieles. Muy rico. Sale con una, una explosión para mí de, de fruta. De fruta roja. Sabemos que a se le encantan los frutos rojos. Y yo soy una persona que el fruto rojo me tiene que gustar si está muy balanceado. Lo dije en todos mis videos. El fruto rojo, cuando es, es como que si salta de la, del perfume demasiado, no me encanta tanto. Pero acá lo han balanceado de una manera en que. Increíblemente llega hasta el fondo en mí de una manera muy delicada. Es bien para invierno, no es invasivo, no es ese dulce que te va a hacer doler la cabeza. Tiene, se siente. Yo le siento frambuesa, mi hijo le sintió la cereza bien propia que le que dice. La, eh, la tarjeta que tiene yo le siento como frambuesa caramelo es un caramelo no artificial es un caramelo como el que estamos haciendo para hacer un flan la que sabe hacer caramelo que es el azúcar al fuego la revolvemos y da dando ese olorcito a caramelo casero y Después vienen unas maderas que me fascinan. A mí sí me gustan las maderas. Y tiene para mí eh, la madera que más me gusta, de, hay otras más, pero que es el sándalo. Es un sándalo muy delicado, muy delicado. No es que te va a pegar. No, la verdad que como va mutando... La característica que tiene el perfume, que por eso digo que es indie, ni bien lo, lo sentí, yo dije esto es un perfume indie. La verdad que me dejó, para una persona que no le gustan mucho los, los frutos rojos, me gustó mucho y por eso lo estudié afuera, dentro, porque ustedes vieron que yo, como eh, voy a trabajar a mi lugar físico, Voy, vengo, eh, se hace frío y lo seguía sintiendo. También lo probé en la piel de mi mamá porque quiso y le gustó. ¿Por qué? Porque es potente, es potente, es dulce y, los, y le sintió y le gustó. Otra característica que tiene este perfume que para mí es espectacular. Es que es, es una, eh, una, una fragancia que la pueden usar en casa y, los, y que baja los sentidos. Es una, para mí es como si fuese calmante. Vieron que hay eh, notas en los perfumes y composiciones que hacen que el perfume nos baje a la tranquilidad. Es como poner una canción tranquila, o en mi caso, el sonido del mar. Y un perfume también se testa llevándolo a dormir con, con nosotros. Realmente, este perfume yo lo usé tres o cuatro noches para dormir, y realmente eso es lo que produce, que es el. el tiene ese efecto calmante, calmante una, da una, un, como un relax. También quiero que vean cómo brilla la mano porque es pura esencia eh, importada. Yo creo que el, ya el 99.9% de los perfumes se hacen con, eh, con esencias importadas. Y Pablo usa eh, esencias de muy buena calidad y nos damos cuenta en la duración. Y también en, eh, esto ya lo tengo hace un montón aplicado y dura, es como si me hubiese puesto crema en la mano. No necesitamos demasiadas atomizaciones, eh, porque también es como que nos envuelve en un aura muy, muy rica para ahora, para, el, para los días fríos, que ahora se nos viene, ya está lloviendo mucho en Buenos Aires y se nos viene mucho frío exacto, para salir a la calle con este, eh, con este perfume que es dulce, que es eh, frutal, que tiene esas maderas y que es tan cálido, porque es un perfume sumamente cálido para el invierno, para esos días de viento, todo eso es como que da una sensación al pegarte el viento en la cara de bienestar. Así que bueno, conclusión. Me gustó Candy Love, objetivamente me gustó. Me encantaron los frutos rojos, cómo están envueltos en el caramelo, en las violetas, en las, en las maderas. Me gustó que haya sido un perfume indie. Es un perfume que no se parece a ninguno, así que no busquen porque no lo van a encontrar. No tiene parecido a ningún otro perfume, porque es una creación... Eh, puramente y exclusivamente entre las ideas que, les dio, que le dio Emilce a Pablo de sentidos aromas y las pruebas fueron mandadas a Emilce para que ella las evaluara. No fue un perfume así que lo sacan en un mes, dos meses, no, esto llevó un tiempo de trabajo, de, testa, de testamiento, de testar eh, a ver si... Pablo había captado la idea que tenía Emilce en su cabeza de su sueño. Y después de tantas pruebas, Emilce recibe el, el perfume, su perfume. Así que estoy muy feliz porque es lindo cuando un amigo cumple un sueño, cuando una persona querida cumple un sueño. Eso es hermoso. Eh, espero que. Eh, yo sé que hay muchos que ya lo tienen. Si quieren eh, tener eh, Candy Lab, tienen que comunicarse con Emilse vía Instagram eh, privada y ella les va a dar las, eh, todas las indicaciones. Solamente se puede conseguir por ahora, por tema de la pandemia, en eh, Argentina, eh, por envíos, Buenos Aires, eh, Capital Federal. Emilce, ella misma eh, te lo entrega en mano y de paso la conoces. Así que, bueno, sin más, me encantó eh, esta botella de 60 mililitros. Y esto es una semana, ¿eh? De testar, de probarla en familia. Eh, Saben que yo les dije, objetividad. Y la estoy teniendo. Me encantó el detalle porque yo soy también mucho de los corazones. Vieron que, los, que les, los de los comentarios, mi símbolo es el corazón. Amo los corazones. Y bueno, sin más dilación, espero que les haya gustado esta reseña. Te mando un beso grande, Milce. Muchas felicitaciones. Me encantó la presentación. Me encantó el perfume. Me encantaron los detalles todo lo que trabajaste para dar un producto de calidad. Así que, si te gustó, regálame tu like, que me ayudas un montón. Si nadie conoce Candy Lab o querés que conozcan Candy Lab, compartí este video para que otras personas se hagan la idea de más o menos cómo es Candy Lab y suscríbete a mi canal. Te mando un beso grande y hasta la próxima.